Hello. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Yeah. Okay, excellent. Wait a minute. Ay, muchas gracias, pero todavía no es mi cumpleaños. Que me están deseando feliz cumpleaños allá atrás, Claudia. No, no es conmigo. Ah, vaya. Ya me he emocionado yo. Okay, guys, so we're gonna wait a little bit, como un minuto para sus compañeros, and then we start. How was yesterday? ¿Cómo estuvo ayer? How was Valentine's? ¿Qué tal ese día? ¿Bien, mal, en casa, como cualquier otro día? Working, trabajando. Working. Yeah. Ese es el Valentine's de los adultos, ¿verdad? Yeah. Valentine's for adults is working. Was it your birthday, Claudia? ¿Fue su cumpleaños hace poco? Your birthday? De no, my birthday, my daughter. Oh, your daughter's birthday. Okay. How old is she? Yes. How old? ¿Cuántos años? How old? Nine. Oh, she's a baby. Está chiquitita. Yes. Yeah, very good. Excellent. Excellent. Very good, guys. So I see there are just like a few people in here, so it's not like a lot. No se han conectado varios. I don't know what's happening. No entiendo qué pasa, ¿verdad? O es que es lunes y el lunes nada funciona, nada sale bien. Déjeme ver aquí. Creo que asistencia. Necesito su asistencia. Aquí está. Tengo un par de comentarios sobre la plataforma. Tengo un par de comentarios sobre eso. Ah, qué puntuales se conectan. Ya estoy viendo quiénes se conectan antes. A tiempo. Déjenme un segundito. Aquí están ustedes. Momento. Ok, aquí lo tengo. Okay, very good. Welcome to the class, guys. Welcome from Inglés Corporativo. Y mi persona, thank you for being here, so punctual. Gracias por estar aquí bien puntuales. Today we're gonna be like, si viendo un tema nuevo, but we're also gonna be like going through present simple, yendo como por el presente simple. So that's what we're gonna be doing today. And first of all, aparte de darles la bienvenida, primero que todo, I need to ask you guys one thing. ¿Están trabajando en la plataforma? Porque para el fin de semana yo tendría que haber calificado hasta la unidad 4, si ustedes han terminado. Y para pasado mañana, o sea, estamos hablando el miércoles, ustedes tendrían que haber finalizado por completo la plataforma, ¿ok? So, tendríamos que tener finalizada la plataforma para el día miércoles. Es decir, quedan poco, como dos días, ¿ok? Solo tienen tomorrow y el miércoles durante el día. Así que, si usted no ha trabajado en la plataforma, por favor, trabaje, porque ya se está acabando ese tiempo. Hay algunas personas que ya terminaron la plataforma y ya pues solo están aquí en las clases. Personas como Juan Carlos Estrada, Miriam Ivonne, Roberto Carlos Betancourt, Jocelyn Madaí. Todas estas personas
por decir así algunas, ya terminaron lo de la plataforma, así que eso está bien. Pero necesito que todos lo terminen, todos. Básicamente, aunque usted haya estado todas las clases, si esa plataforma no está completa, no pasa al siguiente módulo. Entonces, importantísimo eso. Se los recuerdo, se los repito. A más tardar el miércoles en la noche, todo eso tiene que estar completo. A más tardar miércoles en la noche. El jueves solo vamos a hacer un repaso, ¿ok? So, please, please, please work on the platform. Trabajemos en la plataforma. Teacher. Diga. Ay, fíjese de que yo tengo un problema con la plataforma. Yo ya completé todo, pero el usuario no aparece con mi nombre. Aparece Denise Grisel Brizuela Valdés, pero es mi correo personal. Entonces, yo quería saber si yo sí aparecía, aunque tenga el nombre de otra persona. Sí, de hecho, su caso lo discutí al inicio yo de todas las clases. Les hablé inglés corporativo y les dije, pues María René, no me aparecen las notas. Me dijeron ellos, sí, sí aparece, pero aparece bajo otro nombre. Así que el título va a salir a su nombre, el diploma, perdón, va a salir a su nombre y todas esas cosas. Solo que la plataforma tiene ese pequeño detalle a la hora de la inscripción, pero se sabe que es usted. Así que no se preocupe. Entonces se sabe que sí ha trabajado. Sí, completamente, completamente. Yo sé que usted ha estado trabajando. No se preocupe. Ok, gracias. Yo creo que está María René. Aquí está. De hecho, 100. Sí, se ve que ha trabajado. Ok, very good. Pero necesito que todos y todas terminen esa plataforma para el miércoles. Si es posible, si mañana la terminan, perfecto. Pero si no, para el miércoles. Ok, guys. So, welcome. Ya se conectaron más. En lo que les estaba diciendo primero, welcome to the class, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Creo que la mitad andan bien shy, no quieren encender la cámara, la otra mitad está ahí con su camarita encendida, así que muchísimas gracias por eso siempre, porque es esencial en esto, ¿verdad? Ya saben ustedes de qué se trata esta beca. Gracias a todas las personas que tienen su nombre completo. Please, if you don't have your name, like your full name, arréglelo porque yo necesito ese nombre completo. Ok. Very good. Excelente. So, guys, I'm going to start with the attendance y después vamos a ir ahí por algunas cositas que necesitamos repasar el día de hoy. Ok. So, I'm going to start. Voy a iniciar ya. Creo que ya hay un número considerable de estudiantes. Cámaras encendidas a la hora de la asistencia. Tendría que estar todo el tiempo, ¿verdad? Pero si no, ni modo. Empiezo con Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Excellent. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present, teacher. Ok. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. Present, teacher. Bienvenida. Sorry, ¿dónde teacher andaba? I've been very busy. Ok, I guess so. Porque yo estaba como, y Joana, si Joana es bien raro que no se conecte. Very good. Creo que bueno tenerla de nuevo. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Good evening, I'm here. Good evening. Germán Mejía Hernández. ¿Está Germán? No. Ok. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present. Bien. Ismael Eliseo Portillo de León. Ahí está, bien. Jorge Alberto Julio Enríquez. Hi, present. Ok. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. Bien. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Qué raro también que Miriam esté. Roberto Antonio Morales Hernández.
Roberto, Antonio, Carlos, dije tres nombres. Robert, ah, es que leí el de abajo. Roberto Carlos Betancourt. Good evening. I'm here, teacher. Excellent. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Bien. Judith del Carmen Hernández Larios. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Present, teacher. Okay. Judith. Judith, ok, ahorita Judith. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Excelente. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Excelente. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Excelente. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. No Very sé por good. Me veo la cámara. Si así veo que tiene problemas. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. Bien, vamos a cambiar el nombre completo. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Talía Verónica Benítez Estrada. Present. Excelente. Teacher, good evening. Miriam. Miriam Cabezas, present. Ok. Present, teacher. Casi, casi se queda la segunda asistencia, no es porque voy terminando. Ok, ¿alguien se incorporó aparte de Miriam? Nope. Nope. Ok, excelente. That's good. Ok, guys, welcome again. Bienvenidos, bienvenidos a la clase. Hacerles un comentario que era el que, si no estamos trabajando en la plataforma, tienen que trabajar porque ya tenemos hasta el miércoles en la noche, so Wednesday night, to complete the platform, para completarla completa, ¿verdad? Todo lo de la plataforma hay que completarlo. And yeah, pretty much that, más que todo eso, ¿verdad? Porque me he fijado en algunas personas que están todavía en la section 2, en la section 3, y están en esas secciones 2, 3, o el midterm, hasta el midterm llegaron y lo pones la section 4 si no lo tocaron ya, ¿verdad? So, necesito por favor que trabajen en la plataforma porque ya para el miércoles necesita estar terminada, ¿ok? So, right now, guys, so we're gonna go to the topic we have for today, which is, okay, let me correct the date, que no sé por qué tenía 14 de febrero, todavía estoy en el 14 de febrero, para nada, ya estamos en el 15, ya pasó el día del amor y la amistad, pero por si acaso, Happy Valentine's everybody, feliz día de San Valentín, si usted celebra o no celebra eso, igual felicidades, y sí, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, eso es un día comercial. Y sí, pues, no tiene tiene razón, pero, o sea, yo les quiero decir que felicidades, así que sí. So, tenemos aquí, guys, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que son estos dos temas. De hecho, me salté aquí al uno. Entonces, necesito hacer este porque no hicimos esa lectura. Lo vamos a hacer en este momento. Y, claro, por supuesto que desde luego que sí, alguien me va a ayudar con la date. A decir la fecha. Vamos a ver. Debe llevar un control a quien ya le he preguntado, porque si no a mí se me olvida. A ver, la primera persona que encuentre, a esa le voy a preguntar. ¿Quién me apareció ahorita? Ismael. Monday, February 15th, 2021. Excellent. Thank you very much, Ismael. It's Monday, February 15th. Siempre recordemos el 15th, 2021. Excelente. Yo todavía sigo con el 2020 en mi cabeza. No lo voy a superar.
Okay, so we have two topics for today. The first one is reading, eating for good luck, que no lo tocamos la clase pasada, vamos a hacer eso hoy. And we have simple present double-edged questions and conversation, I love sports. Pero nosotros ya vimos un poco sobre esas double-edged questions, cómo se hacen para preguntar, where do you live? What do you do? Why do you study English? Y cosas así, ya vimos cómo formular esas preguntas. Entonces, básicamente lo que vamos a tener ahora es un repaso de todo eso, ¿ok? Un repaso del presente simple, que ha sido el tema más relevante que hemos tenido en el módulo principiante 2. Ok, very good. So vamos a leer. Aquí tenemos esta lectura. Ah, no, pero un compañero me dijo un día, ¿verdad? Que aquí en la parte, ustedes no sé si han estado trabajando con el manual, porque ahora ya tienen un manual, ¿verdad? ¿Sí ya están trabajando con el manual? ¿O no? Yes, sí, teacher, hay algunas cosas que sí. Yes, no todo, teacher. Pero sí algunas cosas. Yes, teacher. Aquí en el manual están esas lecturas. Por ejemplo, todas las lecturas que hemos hecho están ahí en el manual. Y yo ya lo había olvidado. Deme un segundito. Wait a minute. Gracias por esperar atentamente. Aquí lo tenemos. Eating for good luck. ¿Pueden verlo? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Yes. So aquí, aquí. Excellent. So it says, eating for good luck. Voy a leerlo y después voy a pedirle a algunas personas que me ayuden con la lectura. Así que fíjense en la pronunciación. Eating for good luck. On special occasions, do you ever eat any of the foods in these pictures? On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines, que son como las clementines, las mandarinas, eat tangerines. Tangerines are round foods and begin again like years. Son redondas, ¿verdad? Y empiezan, así inician como un año, dice acá. It's esto. Este que está acá dice, it is Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Interesting, este. Bueno, hasta el momento este me gusta and I like this one too. Greeks. ¿Saben qué son los Greeks? Griegos. Greeks eat basilopita. ¿Basilopita? Ay, creo que es basilopita. Greeks eat basilopita. Bread with a coin inside. Everyone tries to find that coin for luck and money in the new year. Miren, hay una moneda en cualquiera de estas partes, hay una moneda. Como lo menciona acá, ¿verdad? Aquí está la moneda. You can see the coin. And if you find it, si lo encuentran, van a tener money and good luck in the new year. ¿Ok? Excellent. Interesting. Me parece interesante este tipo de temas. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Interesante, ese ya lo sabíamos, creo que todos sabíamos de ese. Then we have this one. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Para la fuerza, ¿verdad? For strength in the new year. So that's what people eat in Japan. Y aquí tenemos... Some Americans from southern states eat black eyed peas. No sé si alguna vez escucharon ese grupo que se llama Black Eyed Peas. Yes, Fergie and the Black Eyed Peas. Yes, the Black Eyed Peas.
Me encantaban. So, Thunder eat black eyed peas and rice with cold greens. The black eyed peas are like coins. Son como moneditas, mire. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Oh, so probablemente esto es para tener dinero, maybe money, something like that. So very good. So now you are going to help me guys read these readings. So le voy a decir quién va a leer cada quien. Voy a elegir una para cada uno. Esto no lo van a leer. Eating for good luck on special occasions, blah, blah, blah. Vamos a ir. La primera persona que me va a ayudar es Judith del Carmen con esta. Ok. Siguiente me va a ayudar Juan Carlos Estrada con esta. Después tengo a Evelyn. ¿Qué? Bueno, Saracaya Vires con esta. Porque hay tantas Evelyn. Bueno, me pareció la otra Evelyn. Es que voy, el primero que me aparece cuando bajo a ese voy. Evelyn Joana, este. Vamos a ver, siguiente que me aparezca. Gabriela Beatriz, este. Y por último tengo a Gerson Rubén con este. Ok, so let's go, empecemos. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round food ends and begin again like years. Excellent. Okay. It is a Jewish custom to eat apples with honey for sweet New Year's. Jewish. Jewish. Okay. Yes. Very good. Jewish. Thank you very much. Okay. Okay, greed ate Basilopita. Breed white a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, very good. Thank you very much. Estaba hablando con el audio apagado. A ver, solamente with bread, esto es bread, ¿verdad? Bread with a coin inside. Y luego tenemos acá luck. Ok, good luck, for good luck. Excellent, vamos con el siguiente. Ok, in Spain and some Latin America countries, people eat 12 grapes and midnight, at midnight on New Year's for good luck in each month of the new year. Excellent. Very good pronunciation. Solo aquí tenemos era Eve, ¿verdad? Eve. Y grape. 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 Vamos con el siguiente. On New Year's Day in Japan, people eat monster rice cake for string in the new year's. Excellent. Very good. Solo esta pronunciación es strange. Strange. Okay. Very good. Vamos con, si no mal recuerdo, yes. Some Americans from Southern State eat black eyed peas and rice with colored greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Excellent, very good. Guys, what customs of these do you know? ¿Cuáles de estas sí sabían ustedes, de estas costumbres? Eat 12 grapes in the midnight. 12 grapes, yeah. Only grapes too. Only the grapes? Yeah, ese es como el más común que nosotros sabemos, ¿verdad? Ahora, those are like for eating. Esas son cosas que son para comer, ¿verdad? So when you need to eat that to have good luck. But then we have like many beliefs about good luck for New Year's. So tenemos muchas creencias sobre el año nuevo. So many people will be like, I don't know, walking around the house with a luggage, caminar alrededor de la casa con una maleta. Alguna gente haría eso. Imagínense la gente que hizo eso el 31 de diciembre del 2019. No se lo esperaban, ¿verdad? Luego tenemos que hasta el color de la ropa que uno se pone,
que no sé qué, que no sé cuánto, cuántas creencias para el año nuevo, ¿verdad? Ahora, poner esto. Piedras en una maleta. Esa no me la sabía, ¿para qué? Para viajar, supuestamente. Wow. O sea, poner piedras y salir a dar la vuelta otra vez a la casa para viajar. Ok, ok. Creo que los que lo hicieron en el 2019 no les funcionó, a menos que hayan viajado y se hayan quedado de los varados ahí en otro país, ¿verdad? Lo cual sí viajaron a otro país por mucho tiempo. Very good. Let's go, guys. Se ve interesante eso de las comidas. Oh, yeah. Okay, let me share my screen right now. Very good. There we are. So, tenemos reading on the platform. Ahora, guys, ¿se acuerdan que el último tema que vimos, the last topic we saw was this one? So, we were talking about sports and seasons vocabulary. So, we have four different seasons in the year, during the year, that are spring, summer, autumn or fall, and winter. Okay, so those are the four seasons we have every year. And then we have like many, many, many sports we can play, different sports, right, that we can play. But not all the sports can be played during the same seasons. No todos van para la misma season, ¿verdad? Algunos se pueden jugar en spring, otros se pueden jugar en summer. Yo creo que en summer casi todos se pueden jugar, menos los que tengan que ver relacionado completamente esto aquí, ¿verdad? Que sean como, yo qué sé, ski, snowboarding. ¿Qué más? ¿Qué otro puede ser de nieve? ¿Otro que sea de nieve? Okay. Snowboarding. Hockey, snowboarding, yeah. Okay. So. Skating, ice skating, yeah, that one can be, o a menos que sea dentro de un lugar donde hay ice skates. Pero aquí tenemos, miren esto, entonces tenemos estos deportes. Ahorita lo que ustedes quiero que hagan ustedes es esto, como decir, in the summer I play soccer, o en qué época del año que juegan. Úsenme uno con cada época, con cada season. So, for example, in the summer, I play soccer. In the winter, I play, pero tienen que buscar con cuál va, con cuál. So, I play, va con este, ok, si está bien ahí. I go skiing, tendría que ser si hablo de algo de este, ¿verdad? I go skiing. Ok, bien ahí. Luego tengo in the fall, ahí se puede hacer cualquier otra, ¿verdad? I do karate. In the, ¿cuál me falta? Ya hice spring, me falta, ¿verdad? The spring, ¿cuál puedo hacer en the spring? Está lloviendo todo el tiempo. Podríamos decir, I do yoga. Adentro de la casa. I do yoga. Ok, eso es lo que quiero que hagan. Que me manden un ejemplo de cada uno, así. Un ejemplo de cada uno en el chat. Pero utilizando las diferentes seasons. Y utilizando los verbos con su correspondiente, pues, deporte. Ya bien sea do, play or go. ¿Se comprende lo que van a hacer? Yes. Yes. Okay. Excelente. Solo rapidito voy a tomar una captura, guys. Así que ahí camaritas encendidas, bien guapos, bien guapas. A la one, a la one, two, three. Uy, me hace falta alguien ahí. Okay, háganle así como que están estudiando. Ok, very good. Sonríen en inglés para que se note. Very good, guys, ahí está. Me van a disculpar mis chistes malos, pero es parte de mi clase. Uy.
Teacher. Diga. But I have a question. Yeah. Bueno, se lo enseñé en español. Pero en Estados Unidos, ¿en qué temporada es que llueve? Spring. Porque menos aquí solo somos spring. Solo mm-hmm. spring. Ok, thanks. Usualmente, y tal vez puede llover en algún momento del summer, pero más que todo el spring. Y ok, sí. Eso varía de estado a estado. Muy bien. Pues sí, en el summer podemos jugar cualquier cosa. O sea, el summer es como... Todo el mundo me está diciendo que en el spring I play chess, I play chess, I play chess. Adentro de la casa. Ya, yeah, puede ser. Ya, muy buenas oraciones. Estaba muy explicado esto. No sé. Very good. In the spring. Volleyball. Recuerden la palabra I de yo. No, de ahí me duele, va siempre en capital letters, mayúscula, siempre, always, all the time. Ok, sigo esperando, muy poca gente me ha mandado eso hoy. Ustedes son bastantes y muy poquitos han mandado. Uy, hasta me pasé por estar leyendo. Ok, aquí estoy. Skating. I go skating. Revisemos esa palabra bien. Espérenme que estábamos aquí, ¿verdad? Mi culpa. Ahí está. Automóvil de yoga. Have you ever done yoga? ¿Si han alguna vez en su vida hecho yoga? Have never. Yo nunca. Sometimes, teacher. Is it good? Is it difficult? Yes, it's very difficult, but it's relaxing. Okay, very good. Yeah, puede ser. Yo nunca he hecho. Pero yes. El único yoga que hago es cuando me duele la espalda y me tiran unas posiciones medio raras ahí para que la espalda agarre puesto. Ok, very good. Ok, sigo revisando en lo que los demás terminan. Very good. Vamos aquí al presente simple. ¿Se acuerdan cuál era el presente simple? ¿Ya? Lo utilizamos para decir que routinal actions. Ok, cosas que hacemos rutinariamente. Ok, so daily routines. ¿Qué más? Habían varias cosas. Action are happy, true. Happen times. Que happen anytime, o sea, que son rutinarias, que son verdaderas, ¿verdad? Que son a simple statement of fact. Okay, yes, very good, excellent. Simple statement of fact. Okay,
So yo puedo decir, for example, a ver si me da un ejemplo. O sea, sí se sabe el significado, bien. Pero el ejemplo podría ser. Where do you play? Oración, oración, oración. Esa es pregunta. Ahorita solo estamos haciendo oración. I play basketball. Y así podemos abreviar basketball. Miren, para. I go to the work every day. I go to work. I go to work. Every day. Ajá. I wake up early every day. I wake up early. Uy. Ay, hombre. Early. Every day. Okay. What else? She drives to work. Wow, very good. Me gusta este porque en este estamos saliendo de la zona de confort y estamos conjugando con la tercera persona. She drives, que cuando tenemos una tercera persona agregamos una S, right? So she drives to work. Okay. Teacher, we study English every day. Yes, very good. ¿Alguien más dijo algo? Ahí? Teacher, he watched sport television weekend. Repítame la oración, por favor. He watched sport on television every weekend or on the weekend. No sé cómo podría ser. Ok, ahí, he, para empezar ahí, tenemos que decir he watches. Watches. Uh-huh. Ya nos estamos refiriendo a la tercera persona. Eso sería he watches. ¿Qué es lo que mira? Sports. Ok, sports. Sports. On the TV. En la tele. Ajá. On the TV. Every weekend. No sé si on the o every weekend. No sé. Every weekend. Every weekend. Cada fin de semana. ¿Ya? ¿Eso me quiere decir o cada semana? Ay, se me importa. ¿Quería decir cada semana o cada fin de semana? Bueno, ahí dice cada fin de semana, ok? Every weekend. Very good. So, right now, guys, quiero que ustedes me conviertan estas oraciones a negativas. Ustedes mismos las hicieron, ustedes mismos hagan las negativas. Ya sea tercera persona o no sea tercera persona. No voy a decirles cómo, ustedes ya saben cómo hacer este negativo. Vamos. Al chat, me lo mandan al chat. Wake, me le faltó la E, me le puso doble M en lugar de E. Uy, 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 hubo un problemita.
We doesn't study. We doesn't study. We doesn't. Are you sure? We doesn't. Y aquí tenemos el contrario. En lugar de escribir we doesn't, que eso es incorrecto, me escribieron she don't, he don't. Uh-huh. Estoy viendo dónde tenemos los problemas de nuevo. Ok, sigo revisando los demás. He does not. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Híjole, íbamos bien. De nuevo me escribió otra persona. He don't. Recuerden, aquí me queda a mí quienes mandan el chat y qué es lo que escriben en el chat. Pero es ustedes individual ahí. Ustedes vean su ejercicio y vean si les aplica esto. He don't. She's not. He don't. Huh. She's not drives. No me pongan triste. Me estoy poniendo triste. Mm-hmm. We don't study English every day. Estamos bien. Y los que no están mandando ni piensan mandarlo, ¿verdad? Tranqui, tranqui, teacher. No se preocupe. Que con estar ya la hago. ¿Verdad? Ok, very good. Ahí sigan mandándolo al chat porque ahí queda registrado eso. Ahorita voy a pasar a explicar unos errorcitos pequeñitos, pequeñísimos que tuvimos. No es la gran cosa, ¿verdad? Que okay, vamos aquí a verificar cuál fue el problema. Ok. Empiezo con la primera. Dice, I play BKB. So, I play basketball. ¿Cuál fue el problema ahí? Ninguno. Todos rápido ese lo identificaron. And everybody said, I don't play BKB. Okay, basketball. I don't play BKB. Then the other one, easy también, súper fácil, todo el mundo. I don't, porque ese es... Tenemos que cambiar el idioma a esta computadora. ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está esta coma? ¿Esa? Sí, ahí está. I don't go to work every day. Ok, bien ahí. I wake up early every day. ¿Con cuál sería la negación? I don't. Correcto. I don't. I don't. Don't wake up early. Bla, bla, bla. Siguiente. She drives. Aquí ya hay un cambio. ¿Debido a qué es ese cambio? Ok. O abreviado se puede decir como?
doesn't drive to work, ¿verdad? She doesn't drive to work. Okay, very good. She doesn't drive to work. Siguiente. Aquí estamos hablando de we. We. Seguimos siendo bastante gente con we. Pero, ¿cómo sería para negar? We don't. We don't. We don't study English. ¿Verdad? We don't study. Algunas personas hasta me le cambiaron el idioma y pusieron friends, porque sí estudié inglés. La siguiente y la última dice, he watches sports. Pero de nuevo, como vuelvo a una tercera persona, ¿qué pasa aquí? He doesn't watch TV. Sports. Bla, bla, bla. Ok. So, algunas personas tuvimos problemas aquí. Ok. Algunas personas, pues, me pusieron solo she not drive to work. Algunas personas escribieron doesn't donde debía ir don't. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden. Tiene que tener sentido. Todos van con don't. Todos se niegan con don't. Todos se niegan con don't. A menos que, ¿cuál sería la excepción? A menos que. Tercera persona. A menos que sea third person. En cuyo caso, entonces, yo simplemente voy a seguir negando con don't. Si es con tercera persona, doesn't. Y ahí muere todo. Ahora, preguntas. ¿Cómo hago las preguntas? Deme una pregunta con double H, que sea double H y del presente simple. Where do you live? Exacto. Bien básica. Where do you live? ¿Ok? Deme otra. A ver, me confundí. Vamos, uno por uno. What is your name? Levante la mano quien quiera participar y yo le dejo participar por a quien vea con la mano arriba. Miriam Yvonne, bye. Often do you play tennis? Sí, es presente simple siempre. Ok. Recuerden que no solo tiene que ser con how often o do you ever. Belén Joana. Podría ser what do you practice? What o where? What? What do you practice? ¿Qué practicas? Yeah, what do you practice? Okay. Do you ever? El do you ever sí se podría, pero estamos utilizando solo que lleven double H al inicio, doble H. Como what, when, where, yeah. Who do you play basketball, podría? ¿Cómo dijo de nuevo? Who do you play basketball? Ok, thank you, gracias por esa. A ver, who, y derecho a esa quería llegar. Who do you play basketball? Ok, ¿qué me hace falta ahí? A ver si alguien with. Se acuerda. With. Al final me hace falta el qué? Question mark. Yeah, question mark y también el with, ok. Porque el with es preguntar con quién juegas basketball. Si yo no le agrego el with, no estoy diciendo eso. Ahora, ustedes me dirían, teacher, pero en español es con quién, ¿no sería with who? No, en inglés es who do you play basketball, o who do you go, o who do you work with. Y el with al final de la pregunta. A excepción, a ver si alguien ha estado en la plataforma, ¿cuál es la excepción donde puedo poner el with primero? Cuando es con qué. Pero para preguntar lo mismo, exactamente lo mismo que estoy preguntando aquí arriba. Yo recuerdo haber visto with who. ¿With who? ¿Segura? Bueno, decía whom, pero no sé si era error de dedo. ¿With whom? Sí, era así.
Yes. Okay. With whom? So, esta es una forma menos formal de hacer esta pregunta. Ok, esta es una forma menos formal para hacer esta pregunta, pero igual se puede hacer, no menos formal, menos usada, perdón, esa es la palabra que yo quería buscar. Una forma menos usada para hacer esta pregunta, pero pueden utilizarla. With whom do you play basketball? With whom do you live? With whom bla, 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 bla. Pero lo primero es, who do you play basketball with? Who do you live with? Y el with que es con al final. ¿Yes? ¿Se comprende? Yes, yes. Teacher. Diga. But whom, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo se traduciría whom? ¿Quién, pero como objeto? Ah, ok. Uh-huh. En whom, el whom es lo mismo que el who casi, pero es como un objeto en la oración. Entonces yo necesito, a esta persona la utilizo como el objeto de mi oración y quiero preguntar con quién. Ok, with whom, con quién. Con quién. Very good. Con quién. Excellent, excellent, excellent. Deme un segundo, guys. Que... Y solo con whom se puede utilizar el... Perdón, Joana, perdón, Joana. Perdón, ¿puede volver a empezar? Es que creo que te apagué su audio por sin querer. Que si solo con who se puede utilizar with. With whom, with who, with, no, with se puede utilizar con muchas cosas porque with significa con. So, for example, I want fries with ketchup. With es el con de nosotros. I want to go with you. Quiero ir contigo, with. Eso es lo que significa with, literalmente. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes me hagan las preguntas, así como estas, la que se les ocurra. Mándenme tres ejemplos al chat. Quiero corroborar si de verdad, pues así como todos están hablando aquí, así todos los van a mandar al chat. Porque en el, así estaban hablando todos, pero a la hora de decir las negaciones, no todos lo hicieron bien. Así que mándenme tres preguntas como esta, del presente simple al chat en este momento. ¿Ok? Hay personas que no están mandando sus trabajos. Me dicen, si es usted, pues agarre ahí la directa, porque esto no es indirecta, es directa. How many questions? Three questions. Esa es una buena pregunta la que dice Jocelyn. How often do you upload photos to your Facebook account? ¿Cada cuánto suben una selfie al Facebook? O cualquier foto al Facebook. Yo no mucho. Creo que ya es más Instagram. A ver, what do you eat in the night? At night. What do you eat at night? In the night, no. La noche se dice at night.
Se dice in the morning, in the afternoon, at night. A mí me pregunta, me mandaron dos personas. What do you cook? What time do you get up today? What do you work? What do you do? What do you like your job? Sería mejor si ahí escribimos why do you like your job? ¿Por qué te gusta tu trabajo? Why do you like your job? A ver, esa pregunta, igual no voy a decir el nombre de quien la hizo, pero esa pregunta que dice, how long have you lived here? ¿Cuánto has vivido aquí? Es una estructura un poco más avanzada, que no es del presente simple. Estamos utilizando el pasado participio ya en ese momento. Who do you live with? Bien. Recuerden el question mark al final. Si no, no es pregunta. How is your teacher? I hope she's good. Espero que sea buena. How do you do your homework? Ah, esa está bien. Where does your teacher live? ¿Por qué me quieren venir a visitar? English. Recuerden, idiomas, nacionalidades, gentilicios. Eso, todo eso va con capital letter, mayúscula, mayúscula, mayúscula. Capital letter. How often do you eat pupusas? Every week. Have you studied English? Who do you live in your house with? What time do you do your homework? Where do you from? Where are you from? What do you do? Bueno, la pregunta que más se repite, parece que les encantó esa pregunta. O sea, ríanse si ustedes la escribieron, pero ¿cuántas veces han hecho esta pregunta ustedes? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Y ahí voy leyendo. What do you do? What do you do? What do you do? Les encantó esa pregunta, ¿verdad? Mírame. How often do you play badminton? Who do you play soccer with? Where do you eat dinner? En realidad no les ha ido tan mal. Bueno, me volvieron a olvidar los signos de interrogación otra vez. Who do you go to the park with? Eso está bien. How often do you visit your best friend? ¿Ustedes tienen mejores amigos? Okay, very good, guys. Estoy viendo ahí algunas personas. Ahí vamos, 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 vea. Pero yo necesito pasar la siguiente asistencia en lo que ustedes terminan de enviar ese chat, porque si no el tiempo. Bye, bye. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. I am here, teacher. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present, teacher.
Evelyn Joana Gómez Flores. Present. Siguiente, espérenme, voy a tomar una captura antes de seguir, porque si no, voy a necesitar otra. Que se me olvide esto de las capturas. Por estar bien concentrada en la clase, se me pasa. Un segundo. A ver, sigo con la asistencia. Me había quedado con Evelyn Joana Gómez Flores. Voy con Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Jorge Alberto Julio Enríquez. Hi, present. Juan Carlos Estrada. I'm here. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Villoso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present, teacher. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Bien. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Ok, very good, excellent. Good job, guys. Teacher. So, yes. No me mencionó. ¿María René no la mencioné? No. Bueno, perdón. María René Salazar Gil. Seguro. Present. Ahí está, bien. Thank you very much, thank guys. You. So, vamos, nos vemos el día de mañana. Por favor, intenten trabajar en la plataforma que les hace falta poco y ya tenemos hasta el miércoles, ¿ok? Ok. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 See you tomorrow.